Hello guys, welcome back to another video. My name is Sergio and you guys are watching. Hola, bienvenidos tengan todos ustedes. Mi nombre es Sergio y gracias por ver nuevamente mi canal. Entonces, estamos aquí haciendo la segunda parte en el Fifth Street Market in downtown Eugene. Alright guys, so we're making the second part of the Fifth Street Marketplace here in downtown Eugene. The reason I'm doing the second part is because it was... I was only able to do the first part, and I was trying to do videos on other locations inside the Fifth Street Marketplace. Unfortunately, I wasn't able to do it just because some of the managers weren't around, so you know they didn't let me do any of those videos. But la razón que estoy haciendo la segunda parte en este video de la Fifth Street Marketplace aquí en el centro de Eugene es porque la primera vez que hice el video no me dejaron grabar en otras tiendas. No porque no quisieron, sino porque no tenían la información si me podían dejar grabar o no, porque no había ningún manager. Pero después de que hice el primer video, luego me contactaron los managers de otros locales dentro de aquí del Fifth Street Marketplace y me dijeron que regresara a hacer la segunda parte porque ellos también quieren ser parte del video. Entonces por eso es que hoy decidí hacer la segunda parte del Fifth Street Marketplace. The managers got in contact me, to do the second part of the Fifth Street Marketplace. They saw the video, they liked it, and they want to be part of the video as well. So that's really good. So we're here and we're going to do the second part. I really hope you guys like the video and let's get into it. Ok, entonces pedí permiso para poder entrar aquí a Rhythms and Blooms para poder grabar un poquito adentro de las flores y las plantas que tienen adentro, porque el otro día que hice el video nomás firmamos allá afuera, pero ya podemos entrar aquí y les voy a enseñar un poquito de lo que podemos encontrar aquí adentro. Alright guys, so last time I made a video it was only from the outside of Rhythms and Blooms. So today we can actually got permission to go inside and record a little bit about the plants and the flowers they have in here. So let's go see and check them out. Ok, entonces aquí tienen más flores de las daisies. Empiezan desde $2 también. So it starts off for $2. They got a lot of beautiful flowers here too. They also have like vases. So there's beautiful vases. They got plants. You know, more flowers on this side. Tienen más flores de este lado también. De este lado también. Entonces, poder venir aquí y buscar las flores que andas buscando, las puedes encontrar. So, if you like looking for plants or flowers, this is a great place to find them. See? Alright, and I think on the other side they sell wine. Del otro lado venden vino. Ese nomás es un poquito... Es un... lugar muy pequeño. So this is like a small place, but I think on the other side they sell wine, so we're gonna go see if we can go up there and make a short video as well. All right guys, so we're here still at the Fifth Street Marketplace and we're actually now at the store called Provisions Market Hall. Entonces estamos todavía aquí en el Fifth Street Market y ahora estamos en la marqueta que se llama Provisions Market Hall. Así que vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Venden desde vino, también tienen su propio café y también tienen como carnes, jamones y otras cositas de comida. Entonces también les voy a mostrar un poquito de allá. This is the first time I've been here before too.
So it seems like they have like a little bit of everything, like wine, you know, meats, cheese, a little bit of everything in here. They also have their own cafe, so we gotta go check that out. Ok, entonces ya podemos mirar, ver de aquí de que tienen sus propios vinos, tienen de diferente clase de vinos. So they have all different kind of wines. Like when I said different, I mean a lot of different wines. Tienen de diferentes vinos, y cuando yo digo de diferentes vinos es porque tienen de diferentes vinos, tienen bastantes. Tienen desde orgánicos también, they also have like organic wines. Entonces, as you can see here, they also have, like I said, you know, they, if I can have the camera up a little bit up here. So they had all these brands of the wine. I mean, tienen toda esta clase de nombres de los vinos que son bastantes diferentes, which is, you know, they like a lot of. I personally haven't drank any wine. Yo casi no he tomado ningún vino. Entonces no sé cuál sería como mi favorito, but you know, if you tried these wines before, you know, make sure you leave it on the comment which one is your favorite. Entonces si ya has tomado un vino, déjalos en los comentarios para saber cuál es tu favorito. Mirando de este lado. So now we gotta go on this side. So they have all these like candles, también tienen velas, entonces este, no, tienen de todo. There's more candles on this side, también hay velas de este lado. So tienen como más como de la cocina. They also have like the kitchen sets too. Pero la mayoría de aquí es puras velas.
So basically, they also like all candles on this side, which, you know, once you're in here, it smells really good. Ya cuando estás de este lado, huele muy bonito también. También tienen jabones, parece que también tienen jabones. Looks like they also have like soap, like, or hand wash, sanitizers. También tienen jabones para lavarse las manos, sanitizer también. Tienen más de este lado también. Ya de este lado tienen como los lentes o bolsitas. You know, they have the little glasses or purses también. They got those gloves for the ovens. También tienen los guantes para el horno, si tienes algo en el horno. También tienen cuchillos. They got knives también. También son de diferentes, for different type of things. Ya de este lado tienen como carnes. So they have meats on this side. So you can choose whatever meat you want. They have the names too. También tienen los nombres de diferentes carnes que quieras. And then on this side, you know, they have more food on this side. También tienen más comida de este lado. No, se mira bueno, eh? It looks really good. And then on this side, they had like más cositas for like, para la mesa también, adornos, todo lo que ocupes en casa, basically whatever you need at home, they have them here. So this is a great place to shop. So yeah, I really recommend you guys to stop by and whatever you guys are looking for, you know, go ahead and shop here. Lo que andas buscando, aquí lo puedes encontrar. De este lado también tienen los jamones, you know, they got hams on this side, pepperoni, todas esas cosas que uno come. O si no lo has probado, pruébalo. Se ve muy bueno. Salami, todo eso de aquí. You know, you guys really got to try this. Looks really good. And then on this side, you know, también tienen quesos. They got cheese on this side. Lots of cheese. They got different brands, names. Entonces tienen diferentes nombres y pues diferentes quesos, se podrá decir. Y ya de este lado, tienen como más como de mantequilla, like the butter, tienen leche, milk, huevos también, eggs. Y luego tienen un pequeño sección de frutas y vegetales. So they have a little section of fruits and vegetables on this side. So it looks really good. También aquí de este lado tienen como más cosas para la cocina, como cucharas. They got like more things for the kitchen too, like spatulas, spoons. You know, they have more like cups and plates on this side. So yeah, you know, you guys really come need to be here, Provations, and you know, it's just like any other store, but this one's better. You know, you're helping the local community, you know, the local business. So yeah, whatever you need, they got them here. Entonces, venir a comprar aquí está muy bien porque ahí estás ayudando a la comunidad, todo lo que es, sí, la comunidad, todo lo local de aquí. Entonces está muy bien para venir de compras. Y aunque no conozcas mucho de aquí, tal vez ahí es algo que te gusta y lo pruebas y ya puedes seguir viniendo aquí también con ellos. And even if you don't shop here, you know, you might find something that you like or you tried it before and you liked it and these guys have them, then yeah, that's good. All right, so now we're going to go on this side, which is they have their cafe on this side. Entonces, de este lado tienen el café. Vamos a ir para acá. Okay. Aquí como ven tienen las mesas, they got tables here, so you can order something and you can eat here, you know, have a nice conversation with a friend. They have different beer and ciders también tienen cervezas y sidra también, o también tienen otras clases de bebidas como energéticas, like energy drinks. También tienen nieve, they have ice cream here, y también tienen jugos. They also have drinks, they even have jarritos.
They even have jarritos, and they got 7-Up and other drinks. También tienen como chocolates y dulces de este lado también. Entonces está muy bien. Vamos a volver por acá. Más dulces, more candies and chocolates. Ok, ya de este lado tienen más postres. So on this side they have more desserts too. Wow, look at all this. Como de esas galletitas. I never tried those before, so I don't know what they call. But if you do, you know, leave it in the comments. Wow, this is... I gotta eat something here too. También voy a probar algo de aquí también para ver qué tal. So I'm gonna also try something here so I can tell you guys how good it is. Ya de este lado tienen como ensaladas. You know, they got like pasta salads here, carrot slaw. Now they have a lot of stuff here. También tienen ensalada, también tienen ensalada de zanahorias, asparagus salad, también tienen de espargos. There's a curry chicken salad, celery, okay, this is a celeriac salad. I don't know if I'm pronouncing it right. You know, if I'm not, just let me know in the comments too. Si no lo estoy pronunciando bien, háganmelo saber en los comentarios también. Aquí ya tienen como más ensaladas, bueno, sandwiches. I think I have sandwiches here. And they also got like bread. Look at all these croissants. So it's really good. Entonces vamos a ordenar algo que ya me dio hambre también para probarlo. Alright, so we just gotta order something really quick. Entonces vamos a probar la pizza. Alright, so we're still here on Provisions Bay Cafe. So we're gonna try the slice of pepperoni pizza that I ordered because I was getting really hungry. So I asked the customers, you know, what would they recommend for, you know, to eat. A lot of people said pizza was really good or lasagna, but I feel like lasagna is too much for me right now. I just want to be able to eat something small and, you know, keep making my video. Unos me recomendaron la lasagna, pero la miré y es un pedazo muy grande, entonces quise comer algo más pequeño para así seguir haciendo mis videos. So here they have on their cafe, you know, it's all they have all the way from coffee, croissants, other muffins, and they have salads, they have sandwiches, they got other desserts too. Entonces aquí en el café de Provisions tienen café, tienen croissants, tienen diferente clase de pan también, tienen ensaladas, tienen sándwiches también, y tienen uno que otro postre, ¿verdad? Pero vamos a probar la pizza. We're gonna try that slice of pizza. Wow, está muy rica. It's really good. It reminds me of the one pizza place. I can't remember exactly the name. I think it's Subaru. Not the vehicle brand, but it was called Subaru. They don't have that anymore here. That was like a long time ago. Me hace recordar de un lugar donde vendían pizzas que se llama Subaru, algo así. Pero no hablo de la marca del carro Subaru, sino creo que se llamaba así el lugar, no soy muy seguro. Pero más o menos le da un parecido a eso, como el New York style. Como, you know, it gives it like a New York style pizza flavor. So it's really good. You know, everything they make here, they make from scratch. So it's nothing packaged. They make it all from scratch. So that's why it's really good, and you know, it can be really pricey, but trust me, it is worth it. You know, I spent $6 and something cents for the slice of pizza and my drink, and it is really good. I mean, I thought it was going to be more expensive, but it's not. It's almost $7. It's really good for a slice of pizza and a drink. Entonces me costó como alrededor casi $7. Fue como 6 y algo. Por un pedazo de pizza, y es un pedazote, es a big slice.
pedazo de grande, ya casi me lo acabo. Y una soda por casi $7, como $6.45, $6.95. Entonces yo pensé que iba a ser algo más caro, pero en realidad no. Y la verdad que valió la pena porque está muy buena la pizza. El ambiente aquí también se ve muy bien. You know, the environment here, it's really good. You can have this beautiful vibe. Everybody's really friendly. The staff is really friendly. También los trabajadores que trabajan aquí son muy amigables. Entonces eso es algo bueno, algo que yo pienso que hace que la gente vuelva a venir por el servicio al cliente. You know, like I always said in my other videos, you know, the customer service, you know, that's what other people are looking for. And these guys have it. It's really friendly. Even the store manager was really friendly. You know, she was able to let me record here. So I'm really thankful that she gave me the opportunity to do my video here so I can show you guys this place at the Fifth Street Market place. So yeah, entonces también son bien amigables, también la manager del local, muy amable conmigo, me dejó grabar, me dice, está bien, graba lo que tú quieras grabar, no hay problema. Entonces estoy muy agradecido con ellos, la verdad. Así que bueno, ahorita regresamos y voy a terminar mi comida. Hey, we're actually at the Elephant Trunks Toy Factory, still here at the Fifth Street Market place. Hola, entonces hoy estamos aquí en el lugar que se llama Elephant Trunks Toy Factory, aquí mismo en el Fifth Street Market. Entonces está muy padre aquí. Vamos a ver ahorita todo lo que es de juguetes. So basically they just sell a lot of toys. You know, you can find from, you know, plushes to like old school toys. Entonces pueden encontrar desde peluches hasta carritos de metal para jugar de carritos y todo eso. Entonces vamos a enseñarles qué más encontramos aquí para que también se den una idea por si quieren regalar algo al día de Navidad o el cumpleaños de alguien, lo pueden hacer. Alright, so we gotta go and see the things I have, what kind of toys I have. You know, if you're here in downtown, if you want to stop by at the Elephant's Trunk to get a gift for somebody's birthday, you're more than welcome. Entonces aquí ya tienen más juguetes. So they got all these toys. As you can see here. And they also have like all this construction toys. You know, también tienen de construcción. You know, from the farms. You know, if you could like farm things. You know, they have a tractor. También tienen un tractor. Por si a los niños les gusta jugar ya sea de construcción o tractores. Sí, también tienen un elefante. El elefante ahí se pueden, son 50 centavos, 50 cents, you can ride the elephant. Puedes subir al elefante. También tienen un barco. ¿Qué más tienen por acá? Tienen más peluches. So they have all the stuffed animals. You know, I guess they have like large size, medium size, and small. They got the small ones on this side. También tienen
Trenecitos, you know, and they have little train sets. You can, you know, if he's into the trains. También tienen lo que vienen siendo de los Legos. You know, they have Lego things too. And then if you can see up there, they got like bigger toys. Aquí arriba más tienen como juguetes más grandes, como casitas, like little houses you can build with Legos. Casitas que puedes armar de los Legos. También tienen aquí estos. Son como de imán, like magnet. Y puedes también hacer como diferentes figuras. You know, you can make a lot of like shapes. I like that. Oh, let's see here. Oops, sorry. También tienen estos. Son como estrellitas que puedes pegar en la pared y alumbran en la noche. They got the glow in the dark stars. I haven't seen those for a long time. So they have them here at the Elephant Trunks Toy Factory. Lo tienen aquí en la factoría de Elephant's Trunk. Vienen haciendo como el baúl del elefante. Tienen más juegos, like they have board games. They even have puzzles. También tienen rompecabezas. Y wow, tienen muchos rompecabezas. También tienen rompecabezas de tercera dimensión. They got those 3D puzzles. That's cool. They also have like art, like coloring. They have like color pencils, markers. También tienen crayolas, marcadores por si quieres hacer como dibujos. También tienen aquí como una sección de dulces. They also have like a candy section here, you know, if you want to get candy for the kids. Si quieres agarrarle unos dulces a los niños. Por aquí tenemos más juguetes. Estos son como para bebés. So this one's here for like more like for babies, baby toys. Wooden train letters. Son trenecitos de madera de letras. Y así buscas como la A, puede ser como de abril. Así se llama mi hija, April. So, you know, for your kids, you know, the first names. They're $5.99 each. That's not bad. That's really good. And they have more kids, babies, toys here. También tienen más juguetes de bebés. Y ya esto viene siendo como para las niñas. Si les gustan las muñequitas. Tiene su casita allí también. This is for little girls. You know, they have their little dolls and a playhouse. También tienen para la cocina, you know, for cooking. You know, if they want to, you know, play, you know, the cook set, they have them here. And they also up here, they have more things, you know, they have like the kitchen or the stove or, you know, the cleaning supplies. Also, they have like the grill, you know, that's really cool. I mean, you know, they can have like their own little play outside, you know, making a cookout or something. Ya con eso pueden estar bien porque pueden estar allá afuera y hacer de cuenta que están cocinando una carnita asada. Entonces, sí, tienen todo esto aquí también. Ya tienen más como más peluchitos de este lado. They have more staff animals on this side. More playhouses too. También tienen más casitas para jugar ahí también. Entonces, está muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a ir para abajo a ver qué más podemos encontrar allá. All right, guys, so we're gonna go downstairs and check it out. Okay, so right now we're actually at this book place called Books with Pictures. Entonces ahorita nos encontramos aquí en otra tienda que se llama Books with Pictures, que viene siendo como libros con fotografías. Entonces también aparte de libros también venden como cómics para los niños. Para los jóvenes. So besides books, they also have like comic books. So that is really good. You know, they have like from children's book to I'm assuming like adults or teenagers, like especially the comic books. So we're gonna go look around and show you guys what all the things they have in here.
Y aquí también tienen como un libro de aventuras en cartoons. Adventures in Cartoons también. También tienen como para dibujar. You know, to draw. They also have that kind of stuff here. Okay. Como dije hace ratito, no es un lugar muy grande. Like I said earlier, it's not a big place. But yeah, this is perfect. All right, guys. So now we are here at the Pendleton store. It's called Pendleton Woolen Mills. So we're going to go in there and see what they have in there. You know, they have some blankets, coats. So we're going to go in there and check it out. Entonces vamos a entrar aquí a la tienda que se llama Pendleton Woolen. Entonces tienen desde cobijas hasta como chamarras y suéteres de oveja. So we're going to go in there and go check them out. It's all made of wool. All right, so once you walk in, you should be able to see all this amazing clothing. Entonces, cuando entras aquí, tienen mucha clase de ropa. También desde chamarras, como chalecos. You know, like they have from vests. También tienen de mujeres de este lado, you know, the women as well. And then they're like I said earlier, they were telling me that, you know, it's over 100 years now they've been making this brand. Ya tienen como más de casi, ya tienen exactamente 100 años haciendo esta clase de fábrica de ropa. Entonces vamos a seguir viendo para acá. Trato de no sacar a mucha gente en los videos. Para que no se molesten. So I, you know, when I do my videos, I try not to get customers or make people feel uncomfortable me recording. So, you know, let's try to look at this way. Yeah, de este lado tienen más chamarras también. So on this side they have more coats. I heard they're known well of the blankets. So podemos ver todas las cobijas aquí también. También son muy conocidos por las cobijas. Entonces, si andas buscando una cobija de borreguito, aquí las tienen también. Y son 100% de borreguito. Entonces, eso es bueno. Y aquí tienen el nombre también de la compañía. Pendleton. So they have the brand of their company name, Pendleton. They have more blankets here. Y tienen más cobijas. Como ellos me dijeron, verdad, que son muy conocidos por las cobijas. Entonces, like I said, you know, earlier they're well known of the blankets. So it's all made of wool. Okay. Entonces es de hecho de wool, que viene siendo como clase de borrego. Así también tienen acá. También tienen bolsas. You know, they have bags as well. Vamos para acá. Gracias.
Okay. Yeah, de este lado también tienen como vasos. You know, they got mugs here. Para bebidas. There's socks. También tienen calcetines. Hats. Gorros también para el frío. Yeah. For the cold weather. Aquí tienen más. Some more things back here. Y aquí tienen como para acampar también. Yeah. Y de este lado también tienen más bolsas. They have more handbags on this side. So everything is made 100% wool. Entonces todo está hecho 100% wool. Me siento como tipo de borreguito. Okay. All right, guys, that's going to be all for today. Va a ser todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado el video. I really hope you guys liked the video. So I was able to go to the other locations that I wasn't able to record like a few days back, but I was able to do it today. It's a beautiful day here in downtown Eugene. Entonces estoy muy contento de poder terminar la segunda parte de los videos que no pude hacer hace días cuando hice el primero. Pero la verdad que me la pasé muy bien, el clima está muy bonito. Así que pues no se les olvide de suscribirse y compartir el video si les gustó. Don't forget to subscribe, and if you like the video, please go ahead and share it. And if you have a comment, leave it on the comment box so I can, you know, read it. I love comments, and that way other people can see your comments as well. También si tienes un comentario, déjalo en la cajita abajo para yo leerlos, y porque me gusta leer los comentarios, y también para que otra gente vea los comentarios que ustedes ponen. All right, guys, so have a blessing day. God bless you. Dios los bendiga. Tengan un día muy maravilloso y nos miramos para la próxima. I'll see you guys next time.